siempre. Gracias, mamá. Estaba preguntando ahorita, cuando llegas a este lugar, ¿qué sucede? En este lugar, ¿paras? ¿Qué haces cuando llegas acá? Es como le empiezas a decir que si quieres estar conmigo. Sí. ¿Pero qué hiciste? O sea, lo que quiero que me digas paso a paso es, ¿qué hiciste? O sea, ¿aquí paraste el vehículo? ¿Lo paraste el mamá de atrás? O sea, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que estaba el motor arrancado y este, vine por ahí y fue cuando había como agua ahí. No, ya paso, para acá y... ¿Cómo hizo? De que te dé un rato, ¿qué? Para tener relación. Que agarré y le dije, pues, yo no vas a aceptar, o que van a elegir, o sea, eso es lo que le dije, ¿no? Uh-huh. Bajé del carro y bajé el colchón de ahí atrás de él, porque se quita esa chingadera. Uh-huh. Okay. ¿Qué se quita, el asiento, o el respaldo? Todo el asiento, se quita junto. Uh-huh. Okay. Mientras tú te bajas para quitar el asiento, ¿ella qué hace? Se mantiene en el coche, no se mueve del coche, aquí estaba. ¿La amenazaste de alguna forma, de que no se fuera? No. ¿La golpeaste? No. Paso para que podamos tomar la foto. A ver, ¿qué me dejo? Entonces te baja ella acá y ¿qué más sucede? Yo le dije, pues, lo que se va a decir que se va a dar una vez, le dije, no. Le dije, ven, le dije, pero quítale eso, le dije, que se quite la ropa. Solo se quitó la ropa interior. Yo no me había quitado nada, yo estaba, me iba a desabrochar, pero no me desabrochaba antes, ¿no? De que ella se quitara la ropa. ¿Por qué no te desabrochaste antes de que ella? Porque quítale si corría una cosa así, no sé. O sea, X, ¿no? Eso. Entonces sí tenías el temor de que ellas escaparan. Sí. Bueno, pero ¿cuál era tu temor de que escapara? O sea, ¿qué iba a pasar si ellas escapaban? Pues de que me acusara de algo, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? O sea no tanto eso pensé en eso. Pero ¿por qué siempre es lo mismo si me dijiste que esta fue la primera vez que lo hiciste? Sí, pero, o sea, ya lo habías hecho anteriormente. No, o sea, a lo que yo voy, es que es lo mismo. O sea, yo lo pensé, eso es lo que estoy carburando, de que, ¿cómo está? No, lo que estés carburando, ahorita quiero que me digas lo que pasó en ese momento. O sea, me dijiste, o sea, temor a que me fuera a acusar porque siempre es lo mismo. Entonces, ¿ya lo habías hecho una vez anterior? Por lo que pasó ayer, de lo que te expliqué. Sí, pero lo de ayer fue después. Esto fue hace un año. Entonces, pues, te pregunto, ¿ya lo habías hecho una vez anterior? No, era la primera vez que pasaba esta madre. ¿Y entonces por qué pensaste que iba a ser lo mismo que? O sea, que iba a pasar algo, que iba a pasar. O sea, tenía un temor de que, pues, ella, no sé, yo vi que su celular no lo usó. Algo, o sea, sabía que algo estaba mal, o sea, yo estaba nervioso. Estaba nervioso, yo había tomado pastillas. Me dijiste, primero, que no te bajaste el pantalón porque temías que ella se fuera o que se pudiera escapar o que arrancara a correr, como le quieras llamar. Sí, porque ¿ya? Yo sabía que estaba mal, que ya lo que ella estaba diciendo. Luego me dijiste, es que porque siempre así pasa, entonces, ¿por qué siempre, si según tú era la primera vez que cometías este hecho? Porque lo he visto en la tele. Ajá. Yo lo he visto en la tele, he visto en los programas de casa madre. ¿Y qué se tiene que ver los programas? Denuncia, y ya sabes, te buscan y todo. Uh-huh. ¿Y si sabías que eso podía pasar, para qué continuaste? Porque yo estaba drogado, porque estaba yo perdido, porque estaba... No me podía controlar. Porque yo no tenía... O sea, no te podías controlar, pero sí pudiste pensar con calma que te podías meter en un problema. Entonces sí tenías conciencia de lo que estabas haciendo. ¿No? ¿Estamos claros con eso? Sí, sabía que estaba en problemas. Me estás insistiendo, me dices, estaba yo drogado. Pero sí te dio tiempo de pensar que lo que estabas haciendo estaba mal. Sí, porque llegaba un momento que ya habías visto programas y que sabías que podía resultar mal. Iba a haber bloncas. Entonces sí tenías esa conciencia de que lo que estabas haciendo estaba mal. ¿Es correcto? Sí. ¿Es así? Cuando volteas a ver y ves que ella tiene el palo,
qué sucede en ese momento? ¿Qué sigue? Bueno, entonces ella quiso correr. Rebaté la madera. Rebaté la madera. Y ella quiso correr para allá, ¿no? Ella siguió corriendo. Aunque le alcancé, le di dos golpes en su cabeza. A ver. Okay. Después de que le das el primer golpe, ¿qué sucede? Ella se inclina y pone sus manos en su cabeza. Se inclina y pone sus manos.